Ya está con nosotros nuestro vegano favorito, Jorge Tinoco. Adelante, tocayo. Hola, échale. Buenos días. Hoy estamos listos para preparar una receta, bueno, aprender a cocinar una receta de croquetas de vegetales. Vamos a necesitar un pimiento amarillo grande, un jitomate, una calabaza, una zanahoria, unos 8 champiñones medianos y la mitad de un poro o puerro, pero si no lo consiguen puede ser una cebolla mediana. En una sartén vamos a cocinar todos los vegetales finamente picados con un poco de aceite vegetal. Primero ponemos el pimiento amarillo, luego la calabaza, el poro o cebolla, el jitomate, los champiñones, todo lo mejor picado posible y la zanahoria rallada. Para condimentar podemos ponerle sal de mar al gusto, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de nuez moscada, dos cucharadas de linaza molida que, como ya hemos visto, sirve para pegar todo y también para sumarle omega 3. A fuego medio le agregamos media taza de harina de trigo, pero también puede ser de avena o garbanzo. La vamos a incorporar poco a poco mientras revolvemos todo. Y ya que pusimos toda la harina, agrupamos la mezcla a un lado para que se pegue mejor. La dejamos enfriar. Y mientras preparamos en tres moldes, en el primero 3/4 de taza de harina de trigo. En otro una taza de pan molido, asegúrense que sea vegano. Y el tercero vamos a mezclar 3 cucharadas de harina de garbanzo o avena. 2 cucharadas de linaza molida. 1 cucharada de perejil seco. Sal al gusto. 2 cucharadas de vinagre de manzana. Y 3/4 de taza de agua natural. Ahora empezamos a darles forma del tamaño que prefieran. Primero las vamos a pasar por la harina de trigo, después en el líquido y por último en el pan molido. Normalmente se sumergen completamente en aceite, pero para evitarlo, una buena técnica es girarlas bien en toda la sartén con un poco de aceite para que alcance a absorber solo una mínima cantidad. Yo le puse 1 cucharada. Recuerden que los mejores aceites para freír son los de coco y aguacate porque aguantan temperaturas altas sin perder sus propiedades. Pues como ya vimos, el mejor aceite que yo considero para cocinar es el de aguacate porque alcanza temperaturas muy altas, al igual que el de coco, pero el del aguacate tiene menos grasas saturadas, por eso es que yo recomiendo más el del aguacate. Si no alcanzaron a ver la receta completa, se pueden meter al canal de YouTube, ahí en Comer Vegano, para que tomen nota con calma y la puedan hacer desde casa. Gracias, tocayo.